Hoy estoy parado porque entré y me dijeron qué elegante que estás. Entonces, bueno, quería hacer, ¿viste? Entonces este saco... ¿Vas a caminar un poquito para verlo? No, voy a dar una vueltita. Este saco es un modelo extraído del placar, hace 15 años más o menos, que ha tenido una época de esplendor. No, tuvo su esplendor y después ya con los años fue decayendo y ahora entre algunos amigos tiene mucha aceptación. El pantalón lo puedo mostrar hasta ahí. Y los zapatos son zapatos de la vuelta de mi casa, es perfecto, falta lustrarlo. El pañuelo es uno de los que traigo y anteojos al tono. Todo teatro desde el Instituto Nacional del Teatro, ATC. No, la verdad es que me he vestido así porque un amigo mío, Carlos Cabana, que es el director de fiscalización, después de 30 años de novio, con hijos, ya tiene nietos, con su mujer han llegado a la conclusión de que empiezan a conocerse, a comprenderse, entonces se casan hoy. Viernes 4 de agosto, se casan hoy. Y bueno, quieren hacer la experiencia, tienen... Ahora la nochecita. No, pero no, muchachos, no me hagan quedar mal. No, porque Cabana viene acá a veces, trae las cosas y parece que no le dijo nada, ¿no? No, vos sí no. No, pero va... No, o sea, lo que podemos hacer es salir de acá y vamos todos juntos y decirle, mirá, nosotros creíamos que todos somos uno. Bueno, realmente, Cabana y Beatriz, felicitaciones. Ya con nietos y todo, casarse es una manera de ser optimista en la vida, decir, bueno, en los años, 100 próximos años vamos a conocernos. Hoy tenemos a un gran historiador, tengo 5 clavos acá. Uno es Elio Gallipoli, otra es Beatriz Mosquera. Susana Freire no vino, ¿no? Le voy a mandar un clavo. Carlito Pacheco ya debe tener varios clavos, ¿no? Y el otro, bueno, es el que uso yo para descargar las energías nerviosas. Viene Luis Ordaz, que es uno de los grandes del teatro argentino. Tiene una enciclopedia extraordinaria del teatro, de toda la historia del teatro argentino. Iba a venir a charlar con nosotros, un hombre de unos 80 y tantos años, y quería el instituto reeditarle esta edición nueva del teatro argentino con algunos agregados que él pueda hacer. Vení, Carlitos, Pacheco, tráete una silla porque nos va a faltar una silla. Bueno, hay un acontecimiento importante en Buenos Aires, ciclo de teatro semimontado 98. El Club de Autores por el Teatro Nacional realiza por tercer año consecutivo su ciclo Teatro Semimontado 98. Fue bárbaro. Vení, Elio y Beatriz Mosquera, que son los autores de este ciclo de Teatro Semimontado. Si quieren tomar un café. Sí. Bueno, Carlitos de la casa, así que les puede servir el cafecito. Bárbaro. Fue bárbaro, le digo, el lunes, el acto de inauguración del instituto, y entre ayer y antes de ayer he firmado más o menos unas 40 salas más, que ya está saliendo el subsidio a sus cajas personales de la sala. Teatro Tabariz Plata, 7 de septiembre a las 20 horas. Autor, Elio Gallipoli, El Dintel. Bueno, Beatriz. Sí, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Estuve en el acto, ¿eh? ¿Estuviste en el acto? Sí, sí. Atrás. Lo saludaba. Atrás por la cantidad de gente que había, ¿no? Exactamente, sí. Elio no pudo ir ese día. No, yo estuve en el acto. Ah, tú dices, bueno, sí. Bueno, cuenten el ciclo este. Es muy importante que este ciclo, si ustedes lo pueden transmitir, yo siempre lo dije, es muy importante que pueda en el interior encontrarse la manera de hacer este mismo ciclo, tal vez con autores de la provincia, pero es una de las maneras de que el teatro esté presente semanalmente, de una forma o de otra, frente a la comunidad. Entonces, cuenten el proyecto. Ya lo hicimos el año pasado. El proyecto sabe más Beatriz que yo. Bueno, pero voy a retomar lo que vos decías, porque justamente nosotros, después que salimos de tu acto y fuimos a tomar un café, dijimos, qué interesante el año que viene incorporar a este ciclo de teatro semimontado autores del interior. ¿Entendés? Sí, sí. Para que se vaya configurando una totalidad del Teatro Nacional, porque en realidad nosotros somos autores todos porteños, digamos, ¿sí? Ahora, si vos querés que te cuente el ciclo, primero te digo que yo creo, y muchos autores creemos,
que la técnica y la estética del semimontado es formidable. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo es el proceso? Ustedes escriben la obra. Sí. Convocan a un director. Así es. ¿Y el director qué hace? ¿Convoca? Y el director convoca a actores y actrices que tienen deseos de colaborar en esto. Y que te digo, y hay que remarcarlo muy especialmente, que colaboran desinteresadamente con nosotros. Ajá. Y con el mayor entusiasmo. Yo que ya tengo experiencia en 12 semimontados, este es el tercero, ¿sí? Donde también Club de Autores invita a otros autores que no están en el club. Estamos como para abrir un poco el juego, y por eso decíamos que el año que viene abrirlo también a los autores de las provincias. ¿Y es Teatro Tabarís? Plata, o sea, la sala... ¿Conocés la salita? Sí, la de abajo. Sí, es lindísima. Bueno, y Elio... Entonces, los autores llaman a los directores, salvo Elio Gallipoli, que llama a Elio Gallipoli, ¿no? O sea, que él la escribe y la dirige. Bueno, vos debutás, Elio, ahora después leo la lista de los autores. Debuta con El Dintel, el 7 de septiembre a las 20 horas. Es la historia de tres personajes que se desenvuelven en una sociedad. La historia de un sentimiento expresado por medio de un lenguaje casi arcaico de la idiosincrasia argentina. Ah. ¿Vos también? ¿Este es el segundo o el tercero ciclo? No, yo soy un espectador de los ciclos de teatro semimontado. Y realmente es una actividad que me fue llamando la atención, ¿no? Por la generosidad de los distintos estamentos del teatro. Como con mucha... espontaneidad, los actores importantes de la Argentina participan de los ciclos estos, participan los directores, y realmente se hace una cosa rápida, pero que cumple con un aspecto del teatro. Ajá. Que es en el aspecto del imaginario, las obras se producen con los espectadores. Y como hay son ciclos de varias semanas, se producen grupos de diálogo, ¿no? Sí. Entonces, moviliza el diálogo y moviliza, digamos, al intercambio fluido e inmediato del hacer teatral. Y creo que diste en el clavo en cuanto al tema del interior con esta mecánica. Porque es algo, digamos, que no requiere muchos presupuestos. Sí. Requiere una voluntad, claro, y una dinámica y una participación. ¿Vos lo viste, Carlito? He visto algunos, sí, el año pasado. Una de las cosas que a mí me parecía interesante era cómo los autores en Buenos Aires se nuclearon en distintos grupos. Sí. Y a partir de esta experiencia del semimontado empezaron a difundir sus obras. Y ahí dan en el clavo de otra cuestión. Creo que en la Argentina, digamos, por un montón de cuestiones, o en el mundo, digamos, en general, todos los que estamos alrededor de la cultura vamos detrás de ser el nombre propio. Y esto es un problema, porque el problema de una cultura, de una comunidad, es la dinámica y el intercambio de nombres, de hombres, digamos, no el nombre propio, que es imposible, no puede haber ya el nombre propio. Y entonces esto exime muchas tensiones que en la cotidianidad profesional son muy fuertes y retienen mucho. Sí. ¿Cómo vive el autor esta situación de un semimontado en donde... no hay una escenografía, no hay una producción? ¿Qué pasa con esos personajes que quizás tienen un proceso de elaboración que es muy, muy breve en relación a lo que puede ser un proceso de ensayo de 3 meses? Sí, yo te digo que un fenómeno muy interesante es lo que pasa con el público. Porque, por supuesto, que sí hay una ambientación mínima en el semimontado, comentamos para los que no hayan ido e invitamos para que vayan. Hay una ambientación mínima. Los actores se mueven, se desplazan con el libreto en la mano, ¿no es cierto? Claro. Y a veces también, cuando hay una escena de profundo compromiso, esa parte del texto la tienen memorizada, digamos, ¿no? Ahora, lo interesante es que el público empieza viendo el texto, el actor con el texto en la mano. Y después se olvida. Después lo neutraliza. Sí, yo hice una de quién, de... no me acuerdo. Vos participaste también, todo el mundo participa, sí. Es genial. El ciclo se llama 10 lunes, 10 autores, se llevará a cabo durante los lunes de septiembre, octubre y noviembre a las 20 horas, precio de las localidades 3 pesos, participarán directores y actores de reconocida trayectoria. Hoy el negro me dio un papelito, mirá qué lindo. No digo más corte, digo... Bueno, la letra después la mejoramos, ¿no? Fue una cosa espontánea de los muchachos acá.
estamos con el ciclo de teatro semimontado 98. Recordamos la gran repercusión del año 96, que yo hice, ¿cuál era? Idea Polenta con Pajarito, de Roberto Ibáñez. Así es. 10 lunes, 10 autores, se llama el todo el programa. Se llevará a cabo durante los lunes de septiembre, octubre y noviembre a las 20 horas, precio de la localidad de 3 pesos. Participarán directores y actores de reconocida trayectoria. El ciclo se realizará en el Teatro Tabariz Plata, Corrientes, 8:31. Les digo los autores: Elio Gallipoli, El Dintel, dirige Elio Gallipoli. Víctor Winir, Buena Presencia en la Obra, dirige Javier Margulis. Enrique Morales, la obra Herencia, dirige Rubén Correa. Oscar Tabernice, la obra Living Clase Media, dirige Alejandro Robino. Néstor Sabatini, la obra El Fangote, dirige Rubén Correa. Dos dirige Rubén Correa, mirá vos. Alicia Muñoz, obra Un Tango en 78, dirige Julio Ordano. Susana Freire, obra Cuenta Saldada, dirige Julio Bacado. Beatriz Mosquera, obra... A mí me pregunta... Desde adentro. Dirige Daniel Marcove. Carlos Bravi, Guardia Vieja, es la obra, dirige Alfredo De Vita y Jorge Núñez. La obra es El Equilibrio Perfecto, dirige Ariel Bonomi, dice adaptación de Cándido de Voltaire, ¿no? Sí. Integran los elencos, entre otros los actores, Hugo Arana, Alicia Verdaxágar, Manuel Callao, Telma Viral, Linda Pérez, Juan Carlos Galván, Héctor Malamud, Arturo Bonín, Pepe Soriano, Alberto Clementín, Raquel Albeniz, Ingrid Pelicori, Catalina Esperoni, Lidia Catalano, Daniel Miglorancia. Prensa hacia Aide Marochi, una grande de las prensas argentinas, que tiene una gran experiencia, sobre todo en el teatro independiente, y actualmente es la que hace la prensa en la Casa del Teatro, ¿no, Aide? Bueno, hace años que está ahí. Bueno, Carlitos, redondea el tema del ciclo de teatro. A mí me gustaría preguntarles a ellos algo. ¿Cuáles son los objetivos del Club de Autores? ¿Y por qué la necesidad de haberse integrado en un club de autores? Bueno, yo creo que el trabajo del autor teatral es un trabajo en soledad. Pero es un trabajo en soledad mientras se está creando la obra. Después, el trabajo teatral es un trabajo grupal. Entonces, es muy bueno conectarse, relacionarse con otros autores, dejar de lado esa soledad de la creación que ya aconteció y pasar a esto que es la proyección de la obra y el contacto con los directores y con los actores. Yo te digo que en lo personal, para mí fue muy importante los dos semimontados anteriores, porque me relacionó con actores y actrices que me conocieron como autora y que de pronto surgieron otros proyectos. ¿Y cómo lo subvencionan esto? ¿Cómo podemos? Ahí está el tema. ¿Cómo podemos? Ah, ¿cómo pueden? Concretamente, el costo es mínimo, pero la subvención es realmente un esfuerzo de los autores. Hay que aceptarlo, digamos, está bien. Pero hay una generosidad de parte de la sala que lo ofrece sin ningún arancel, sin nada. Los actores que participan, todos participamos, digamos, aportando nuestro trabajo y lo que falta de dinero para hacerse. Bueno, estas son obras inéditas. No, la mía está editada. Está editada. Está editada, sí, en el primer libro, porque pero el año no pasado hemos editado... Pero no ha sido estrenada. ¿No? Algunas obras de ustedes. Una de las posibilidades es... Bueno, hablemos entre nosotros, tal vez la podamos editar en el instituto. Que no se entere nadie, no, pero es una especie de compromiso. Sí. Yo quiero decir que ese primer libro que editaste fue... Bueno, ese es otro de los aportes importantes de los ciclos, que de pronto, bueno, al tener una edición ya tienen, digamos, por lo menos un registro, una circulación, algo. Claro. Como que hay dos aspectos, ¿no? En el primer aspecto podría parecer que es sacarse de encima estos autores y estas obras. Se hace semimontado, total, se exime el compromiso de representar. Claro. Pero esto fue adquiriendo como una forma de hacer teatro. Y esta cosa del imaginario realmente se produce con el espectador y con la obra, porque está descomprimida de presiones técnicas, de escenografías y demás, y el vínculo es más fluido. De allí que hay que darle importancia y ver qué crecimiento y qué desarrollo. Fíjate que ha llegado un inspector, apareció cuando aquel semimontado que hizo China Zorrilla en Banco Patricios, entonces ahí... Renan hizo la obra y la dirigió. Hay muchos proyectos que Es más, para el interior,
El esquema puede ser retomar obras clásicas, obras contemporáneas, sí, obras de la misma provincia, obras de la misma provincia, intercambiar para crear una dinámica de información, aunque sea. Bueno, porque ya leer una obra es dificultosísimo. Seguro. Vamos a ver una partecita de la inauguración del Instituto Nacional del Teatro, que fue un acto de agradecimiento a todos aquellos que han hecho algo por la ley, que han hecho un trabajo arduo. Y bueno, hemos decidido hacerle un homenaje. Mientras tanto le doy un clavito a Helio. Bueno, un clavito, gracias. A Beatriz Mosquera. Lo guardaré. A Pacheco no le doy más clavos. No, toma, llévate uno para... Bueno, está llegando Luis, me parece, ¿no? Va a ser emocionante la charla con Luis. Vamos a ver un poquito de la nota para que todas las provincias vean. Estaba todo el Consejo de Dirección en el escenario, que es algo que también impulsamos a que lo podamos repetir en cada provincia este acto. Nosotros del Instituto hacemos los diplomas de agradecimiento y queremos que toda la gente del país tenga este agradecimiento de la gente de teatro por haber hecho esta ley y este instituto. A ver, vamos a ver una partecita del acto. En nombre de la Secretaría de Cultura de la Nación, hago este acto para todos los teatreros de la República Argentina representados hoy en esta sala. Cuando nos unimos todos para luchar por una causa común, realmente se consigue. Esta lucha, bueno, fue concretada de esta manera espléndida con esta ley que reconoce al teatro, que trata de protegerlo y de desarrollarlo en todo el país. Y bueno, estoy muy contenta. Vamos a empezar con los primeros agradecimientos. Yo siempre dije que esta ley tiene una característica diferente a las otras. No se escribió en el despacho, se escribió con la gente interesada y a quien les llega esta ley. Y hoy me doy cuenta que no estábamos equivocados. Yo quiero que vean el equipo de luces. A ver, Ignacio, si hace ese cambio de luces. Bueno, este equipo es el que estamos distribuyendo. Ya fue un equipo a Mar del Plata, ya fue otro equipo a Misiones que andaba. Esa ley puede realmente enriquecer una labor cultural, una labor que, en la que tendría que entrar todo el teatro sin discriminación. Cuando digo cultural no excluyo, cultura es en todo. En los nuevos autores, en los autores nuestros especialmente, pero también en los extranjeros. También en el teatro de prosa, como se llama, hablado, el cantado y todas las experimentaciones que se nos ocurran. Es importante concebir que la cultura es tal vez la mayor posibilidad de generación de puestos de trabajo para el próximo milenio. Cuando los avances tecnológicos vayan destruyendo fuentes de trabajo, a partir de la cultura y de las distintas ramas de la cultura, podemos generar fuentes de trabajo. Esto es lo importante, que lo tengamos en cuenta todos, en la medida que promocionemos, que apoyemos y que, como en este caso, el teatro sea una fuente viva. Comparto la expectativa de todos los teatristas argentinos, que es que se empiece a fomentar nuestra actividad, que es una actividad necesaria y fundamental para el desarrollo cultural del país. Para festejar con todo, con mayúsculas, y le deseo la mayor de las suertes a la gente que maneja el instituto y a todos aquellos que se han beneficiado con el mismo. Durante todo el tiempo, que el teatro siga siendo lo mejor que hay en todas las actividades, teatro, teatro, teatro.
Te leyó, ¿no? ¿Por qué no querés hablar de vos? Mira, yo lo que sería tal vez lindo... ¿Cómo empezaste acá? Pues te voy a decir. Lindo, vos sabés que el año que viene se cumple 60 años de La Máscara. ¿La Máscara? Sí. Ahí lo empecé. ¿Como actor, no? No. Ahí, no, precisamente se levantó el telón de La Máscara, una obra mía. Un sueño. Una obra mía y nada menos que de Bernard Shaw. La emperatriz Anayavska, de Bernard Shaw, ¿no? Entonces, con esa obra empezó el 17 de noviembre de 1949. Por esa obra, en el 59, Carlos Gorostiza, puso el puente, vino 10 años después, ¿no? Es decir, el año que viene, Gorostiza va a cumplir los 50 del puente, ¿no? Pero este año fue eso, los 50 que lo había escrito. Y el sueño 60. El sueño 60, porque empezó con La Máscara. Pero yo había empezado hacía 2 años antes con el Teatro del Pueblo. Con Marleta, claro, cuando estaba en la calle Corriente 1500, ahí yo había hecho Maternidad, que se llamó Mater, porque hay una obra italiana que estaba grabada, estaba allá en Argentora, entonces se pusieron Mater. Eso fue cuando se acaba de fundar el Teatro Polémico. No sé si vos llegas, no, ¿qué era el Teatro Polémico? Bueno, el Teatro Polémico empezó en la calle Carlos Pellegrini, siempre el Teatro del Pueblo, ¿no? Cuando estaba en Carlos Pellegrini, en salas prestadas, salones, ¿no? Y que empezó, donde se daba una obra, y era, está segura, era una feria aquello, ¿no? Ahí había de todo, gente que hablaba, empezaba a hablar de una cosa y terminaba hablando de otra, cualquier cosa, ¿no? Pero era muy curioso. Y aparte que cuando no había polémica, Barleta la creaba, la era tremendo. ¿Y cuál era el centro de la polémica, el núcleo de la discusión? No, mira, cualquier cosa. Después, ¿político? Lo político era mucho, ¿no? Ajá. Pero no, simplemente a veces era, desde el punto de vista qué es lo que estaban haciendo, la obra, si importaba o no importaba, ¿no? Y ahí yo me acuerdo, vos imaginate, que yo ahí, ese día que estrenaron, ¿cómo era? Maternidad, eso es Mater, ¿no? Conocí a Palán. ¿No sabes cómo lo conocí a Palán? ¿Cómo? Y usted que yo pedía, desde que antiguo me gustaba mucho la música, había estudiado 2 años violín, son feos, entonces yo siempre de alguna manera yo veía las obras con música. Entonces yo pedía para el final, pues yo siempre teníamos toda la gente de mi época, siempre hemos sido muy con un sentido crítico, político, muy grande, ¿no? Pero siempre un gran desesperanzado, ¿no? Es decir, sigo creyendo en la utopía, ¿no? Para mí la utopía existe, si no, no podríamos vivir nadie, ¿no? Sin la utopía. Entonces yo pedía para el final la mañana de gris, ¿no? Que yo la tengo, o sea, la tenía, claro. Entonces, de pronto cuando salió Barleta, para empezar a discutir, lo primero que le dije, no, pero dígame, Barleta, me hubiera dicho que usted no tenía la... él puso una música, la que le pareció que podía ser, ¿no? Él otra vez pedía el himno de la primavera de Beethoven, qué sé yo, son esas cosas que estaban muy, muy en nosotros en esa época, ¿no? Y entonces en eso hay un fulano, un delegado que se levanta en medio de la platea y dice, señor Barleta, yo le voy a traer la obra esa. Bueno, a raíz de eso nos hicimos muy amigos, ¿no? A partir de eso, ¿no? Y ya él fue el que me llevó de alguna manera a La Máscara, que se estaba formando, porque todavía no existía La Máscara. Eso fue en el 38, ¿no? ¿Y quién la empezó a formar, La Máscara? Bueno, La Máscara estaba como director, al final empezó un hombre que había hecho una obra en el Teatro del Pueblo que se llamaba El Hijo del Rabino. Un tipo formidable. Ahora no me acuerdo, o sea, mira, tengo una... Ya te va a venir. No, sí, ya decía... Luis, en esa época, así como hablas, en esa época, por lo que veo, por lo que yo presentí cuando era adolescente, el hombre de teatro tenía una cultura un poco más
global, ¿no? La música, la literatura, estaban todos... teníamos, por... y en esa, justamente esa época, teníamos muchos conciertos. Por ejemplo, en los lagos de Palermo, o sea, hacían constantemente conciertos, ¿no? Hacían constantemente conciertos, en donde ahí vimos los que oímos las, toda la sinfonía de Beethoven, vimos los espectáculos con Chopin, con, sí, los ballets, ¿no? Entonces quiere decir que estábamos muy, muy metidos con todo esto. Con todo el arte. Claro, y con todo lo que tenía que ver con el teatro. Yo había empezado con un amigo. Vos sabés que la primera obra que yo estrené era un paso de comedia, orillera, que se llamaba Conquista Rea. Yo tenía 20 años. Tenía un amigo con el que faranduleábamos por los teatros, que quería ser actor. Él sí quería ser actor, yo nunca quise ser actor. Pero él sí, entonces, ¿por qué no le escribí una obra? Y ese era el tiempo en que íbamos al teatro casi todas las noches. No porque teníamos dinero, no teníamos un quita nunca, ¿no? Pero íbamos a la CLA. La CLAC. Era una cosa histórica, ¿verdad? Eran unos cartoncitos de colores con un sello, entonces según qué teatro. Entonces llegábamos y veíamos a ver para dónde podíamos ir. De pronto podíamos ir a Odeón, a ver a doña Margarita Sigur, o al elenco inglés, o al elenco alemán, ¿no? Yo a fines de los años 30 yo vi a Tairo, ¿no? Con Todos los hijos de Dios tienen alas de O'Neill, y La codicia bajo los olmos. De pronto. Deseo, ¿no? Pero a su vez, después de eso, veíamos Los Tres Berretiles. Éramos hinchas de Alipi, de Muñoz Alipi, ¿no? A mí siempre nos pareció gente. Siempre nos hemos sentido muy cerca de esto, ¿no? Entonces, este muchacho quería ser actor, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo hice un paso de comedia, se llamaba Conquista Rea, ¿no? Era una. Que yo te diría ahora, con el tiempo, es una especie de entre Pollo y Cornada, de González Castillo, de pronto, y algo de los segundos actos, esos cuadros de Vacareza, ¿no? Era simplemente un fulanito que pasa. La primera había un monólogo muy típico del zarzuelismo de la época, tanto criollo como español, y después el tipo que aparecía la percanta, la seguía, bueno, trataba de convencerla, así siempre con términos, del calor, ¿no? Y que terminaba, bueno, sí, pero ella decía, bueno, pero antes tenemos que pasar por el registro civil. Entonces, con esa cosa típica, que decía, desde luego. Entonces, él se volvía a la platina y decía, pasaremos por la esquina, ¿no? Eso fue la primera, a los 20 años dice esto. 20 años. ¿Recordás alguna influencia importante que han tenido los hombres de teatro de esa época, de algún escritor internacional? Pero influencia, viste que a las generaciones, hay, como en una época fue Sartre, dos o tres autores del mundo influencia a una generación, ¿cuál recordás que fue? Yo casualmente no sé con quién hablaba ayer, porque lo que más hago es hablar por teléfono y oír radio, pero televisión no puedo tampoco. Entonces, no sé con quién decía, no sé con quién hablaba y le recordaba, La gran fuerza del teatro expresionista alemán acá, que muchos lo desconocen, y que con Wedekind y Kaiser, sobre todo, ¿no? Wedekind, Despertar de Primavera, ¿no? Claro, y Kaiser con Gas. Nora Masi, que mejor hablé con Nora Masi, porque quería hacer Gas por Radio Nacional. Entonces yo le contaba que muy pocos saben que, por ejemplo, hay una obra de Felipe Novoa, conocía perfectamente el expresionismo alemán. Parece mentira, no se sabe mucho de Felipe Novoa, que yo he visto a Dios. ¿Cuál obra? He visto a Dios, claro. No. Hay una obra que creo que ha hecho ahora, que yo no la pude ver, una adaptación, creo en el Cervantes, no sé si fue el año pasado. El año pasado, Robler, de Robner. Robler, sí. Que se llamaba Los Caminos del Mundo o algo así. Sí. Era, porque el caso de Felipe Novoa tiene dos formas, una la común, la realista, de pronto, ¿no? Y la otra cuando se inclina por María la Tonta, porque a mí me parece que es una obra fabulosa, ¿no? Con María la Tonta y He Visto a Dios, son dos obras que son históricas, ¿no? Y bueno, hay que ver cómo ahí, de pronto, en estas obras te das cuenta la influencia que tiene de Wedekind y de Kaiser, del teatro. Como hay otros autores
Y el mismo Roberto, Roberto, yo hablaba con Mirta alguna vez. Tal vez, yo no digo que son copias, sino que siempre se dijo que el poeta es una especie de pararrayos, ¿no? Entonces, si vos, tanto puede recibir el poeta argentino como el teatro noruego, como el teatro japonés, de pronto en un momento dado se acercan al mismo tema, aunque la desarrollen desde su propio criterio, ¿no? Entonces vos te das cuenta, mira, yo decía casualmente, le decía a Nora, que en, ¿cómo era? En Gas de Kaiser, no, sí, en Gas de Kaiser era una idea idéntica de Spiripi. Después está el Roberto Arlt, te estaba diciendo. El Roberto Arlt está. La obra de Roberto Arlt es El fabricante de fantasmas. Claro. ¿No? En donde hay una. Que él se siente perseguido, sí, por una cantidad de fantasmas. Bueno, y que le empieza a sacar máscara. Que le dice, no, vos qué más, pues si llegás al fondo vas a encontrar el infierno de pronto. Algo así dice Arlt, ¿no? Pero que a su vez es una cosa casi idéntica de lo que hace de la mañana a la noche de Medellín. Claro. Digo, de Kaiser, ¿no? De Kaiser, ¿no? Y a la cebolla de Pergint. ¿Te acordás que empieza a sacar la cáscara de la cebolla? Claro, y cuando aparece a mí en Pergint me parece ¿cómo se llama? El soldador, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Sí, el fundidor. El fundidor. Ese, claro, que empieza a sacar ese personaje me parece tan tremendo, ¿no? Tremendo, como que cuando uno está con fallas, lo mandan nuevamente a fundir, ¿no? Bueno, estamos hablando con... Ustedes no lo conocen, yo no lo anuncié antes. Bueno, lo anuncié antes de que él venga. Seguramente lo hemos visto en libros, lo hemos imaginado. Ha tenido esta historia del teatro argentino, que es una historia que el Instituto la piensa editar, que es una... Acá están, recuerdan los fascículos, si se los muestro a los viejos, van a recordar estos fascículos que lo encontrábamos en los kioscos de Udeva. 80-82. Bueno, vamos a ver si el Instituto puede editar esto. Gracias por el libro. Un clavo que se cayó, que se lo voy a dar a Luis, porque Luis, vos sabés que acá en el programa siempre damos un clavito torcido, porque más, para los actores, no, uno más. Bueno, te voy a dejar una pregunta, ¿vamos a un corte o vamos a...? ¿Eh? Intervalo. Pero quiero dejarle una pregunta, Luis. ¿Vos crees...? Él es Luis Ordaz, presente aquí... En toda la historia del teatro argentino, en todos los lugares, seguramente, ¿quién no tiene un libro de Luis Ordaz sobre este mundo maravilloso que es el teatro argentino? Y te voy a dejar una pregunta en el aire para que la conteste después del intervalo. Porque no decimos corte, tratamos de familiarizarnos con el teatro, es el intervalo. ¿Vos creés que a través del teatro se puede conocer la historia de un país? Bueno, vamos al... invitar al Instituto, Luis, y ahí vamos, yo me voy a llevar esto, vamos a ver el orden, pero después me gustaría que cuando más o menos lo tengamos la semana que viene, que vayas al Instituto y ahí charlemos para ver cómo realmente querés hacer el libro y ver si le ponemos esta tapa también, ¿no? Que es linda, la historia del teatro argentino, sí, sí, que es un cuadro, ¿no? Sí. Bueno, o sea que vos podés conocer la historia de un país a través... Sí, sí. Mira, ahí hay... En Grecia es un ejemplo grande, importante, ¿no? Claro. Mira, se ha dicho habitualmente que si una vez desaparecieran todos los libros de historia, a través del teatro uno tendría la historia verdadera de cada país, de cada ciudadano. Y eso te lo demuestra con el teatro griego, de pronto. Con Sófocles, Esquilo y... Eurípides, entonces tendríamos casi la forma de vivir de los griegos, ¿no? Pero yo siempre ponía como ejemplo el de acá, precisamente el indígena. Acá tenemos pocos elementos propios en América, ¿no? De teatro. Pero hay una obra que se llama El varón de Rabinal, que es de Guatemala, más o menos, se supone que del siglo XIII o XII, ¿no? En donde
es creo que es la única que existe en que se ha respetado a través de la versión oral, ¿no? Y que ha llegado de alguna manera hasta nuestros días, ¿no? Porque otras como el Ollanta, el famoso, que es el que más conocemos, tanto así que Mitre le decía que era una simple obra de capa y espada, decía, ¿no? ¿Cuál? La de Ollanta, y de pronto, ¿no? Es decir, se veía que había mucha influencia de afuera para hacer algo propio, como era el Ollanta. Ahora, la idea es hermosa, ¿no? Y la de Rojas. ¿Y esta de Guatemala está editada? Sí, está editada. Está editada y es precisamente en un teatro, en una colección de teatro americano. Yo siempre me preocupo mucho, porque buscando a ver qué había de propio, porque por ejemplo tenemos, sobre todo México tiene un gran teatro, ese es uno de los, después Perú también, por eso decía, y acá faltaba. Sin embargo, yo he tenido, he estado muy cerca de don Bernardo Canal Pijó, del que admiro tan tremendamente, su Silverio Leguizamón, o su Tuyazuca, ¿no? Me parecía, y él tuvo la suerte de asistir, creo que son durante 3 o 4 años, a una fiesta que se llamaba la fiesta de Sumamao, en el centro de Santiago del Estero, ¿no? Que según él, que era un especialista en esta parte, un tipo extraordinario en cuanto a cultura y sensibilidad, ¿no? Donde decía que por primera vez había encontrado donde un ritual, porque aquí siempre el teatro original casi siempre viene de rituales religiosos, de pronto, ¿no? Siempre proviene de algo. Entonces acá era, a través de todo un día, como era clásico en el teatro, y, se desarrollaba toda una trama en donde después se la adaptaba a la religión católica, que era la imperante de pronto. Y se terminaba toda la función en un santuario, creo que era San Andrés o algo así, un santo, en que el mismo don Bernardo me decía que nadie sabe quién era, ¿no? Es decir, es una cosa que se ha ido, y que entonces se veía cómo se hacía todo. Hay un libro de él que lo publicó en la Universidad de Tucumán, ¿no? Donde detallando y hasta dibujando, él dibujaba a los actores, cómo a través de todo el día se iban transformando en un ritual, en donde había mucho tal vez de religioso, pero mucho de pagano, de pronto, ¿no? Venía, quién sabe de dónde venía todo eso. Él decía que veía a la gente como que de pronto estaba viviendo otra cosa. Hombre, y tan extraño como que decía de pronto, en algún lado, dice, no, porque de pronto... ¿Cómo que está viviendo otra cosa? Claro, como que está viviendo un sueño. Ah. Un sueño, como que estaba prestándose algo, porque ahí era todo el pueblo, su mamá, trabajaba en esa... No era una obra escrita, era una celebración de algo, ¿no? Y que entonces se la veía trabajando, y se veía, dice, de la forma más curiosa, ¿no? Porque se veía de pronto tipos con las camisetas de fútbol, del fútbol de Buenos Aires, de pronto, de Boca, de River, ¿no? Veían desfilando al lado de los tipos a caballo, ¿no? Y que todo eso terminaba dándose las gracias, pues ya por la noche, en una mezquita, creo que era, me parece que era San Andrés, San Antonio, un santo, en que él no había podido averiguar, a ver de dónde provenía, ¿no? Ahora, eso era intencional, porque era una especie como de colonización, parece, ¿no? Desde la raíz de una cultura a de pronto... No, pero eso es general. Es decir, hay estudios muy importantes, sobre todo mexicano, ¿no? En donde precisamente se dice cómo... La cultura religiosa propia la iban adaptando con las cosas que llegaban de la nueva religión que traía el conquistador, lógico, dando, sí, ocurrió, es como una cosa natural, ¿no? Que claro, era, no era una cosa forzada, era una cosa natural. Una cosa que se iba, y tanto eso ocurrió en México como ocurrió en Perú, ¿no? Y acá el único elemento que tenemos, porque tenemos como festivales así, de pronto con ciertas festividades agrícolas, ¿no? Tenemos en Córdoba, hay una cantidad, o en Jujuy, en Salta, ¿no? Pero ninguno llega a tener
la importancia teatral, según Bernardo Canal Fijó, dice que es la única obra, el único texto que nos ha ido llegando, es la única historia, sobre lo que podía haber sido una representación teatral histórica. ¿Cómo ya se llama el texto? El texto se llama La fiesta de Sumamao. La fiesta de Sumamao, ¿de dónde? ¿Está en Tucumán eso o no? No, en Santiago del Estero. Santiago del Estero. Es en el medio, en el centro de Santiago del Estero. Siempre me quedé con ganas, yo estuve varias veces en Santiago del Estero, siempre me quedé con ganas de conocerlo a través de todo esto, pero no pude, ¿no? Bueno, la fiesta de Sumamao para Santiago del Estero, a ver si nos ponemos a investigar ahí, conseguimos esto y vamos a otro intervalo. Ah, me olvidé de decirle que la camisa no era el tono. ¿No era qué? Bárbaro, Luis, ¿eh? Eso es. Hasta los años, digamos, lo que pasa. Bueno, nos quedan 4 minutos. Estamos con Luis Ordaz, que jugaba al básquet con Ángel Labruna. ¿Cuántos años? ¿80? Para los gallinas nostalgiosos. Catramansis. O sea, que hable francés, que lo entienda. 86. ¿Conocías a Sifredo Pastor? ¿Cómo? Ah, es un amigo tan querido. Muy querido. Muy querido. Porque hoy te hemos querido dar... Bueno, ahora va a venir Juan Acosta y te va a regalar un cuadro de Sifredo. Oh, Sifredo. Juan Acosta es una especie de embajador. ¿Sí? Embajador de la cultura argentina. Es un intermediario entre Señor la pintura Luis, y el colega, teatro. Colega, un gustazo. Igualmente. Esto es una obra de Praxis que le estamos regalando a usted, que es de Sifredo Pastor, y usted sabe Sifredo, quién es. Sifredo, casi lo sé. ¿Vos sabés que...? Que lo pongo para que lo vea la cámara. Sigan hablando. Pero atendeme, Sifredo Pastor, vos sabés que yo empecé a publicar... Yo publiqué mi primera obra que tenía una editorial, Raúl Larra. Uh-huh. Que sí. Tenía la editorial Futuro. Bueno, ahí publicaban una serie... Pueden sentarse, Ernesto, se invita a cada uno. Ernesto Morales, ¿no? Así está el teatro. Entonces me pidió por qué no editaba ahí el texto que yo tenía, y que te voy a contar otro día, otra vez, cómo es que se pareció, porque en esto tiene mucho que ver Álvaro Junque, de pronto, que fue el que me había encargado el primer texto. Entonces yo fracasó esa primera colección que iban a hacer, y de pronto apareció Larra con la editorial esta, y me dice, ¿por qué no publicamos acá tu libro, El Teatro del Río de la Plata? Y por eso el 46, sí, con imágenes de Sifredo en la tapa, que es la ranchería colonial, la había hecho él, ¿no? Y que no, creo que es uno de los pocos libros que no tiene la cabecita dibujada por él, pero que me sacaba y no le salía bien, decía. No. Ahora, y no me salió. Luis, vos sabés que no sabíamos nosotros esta amistad tuya, me acaba de decir Elena recién, ¿no? Esta amistad con Sifredo. Pastor. Claro. La idea de Praxis es tomar a artistas, digamos, de renombre y hacer una obra del artista, digamos, porque es historia. Claro, yo tengo de él varias obras, ¿no? Felizmente. No tengo paredes, un departamento muy chico, claro. Y entre libros y planta de mi mujer, nosotros tenemos que ir a dormir afuera, Elena, ¿no? Elena, bajo la caña. Pero tengo un cuadro en donde... Una sola vez firma completo Sifredo Pastor. Claro, no siempre claro. firma. No siempre. No, claro. Entonces yo tengo uno dedicado por él, precisamente. Yo tengo otro de cuando él vino de Venezuela, me lo trajo, que es una negra y un negrito, una cosa muy linda también, con una Sifredo, otra vez con Pastor, ¿no? Pero tengo una en donde, casualmente, uno de los cuadros, es una especie de almacén a medio pintar. Es curioso porque está... Ah, pero él no lo quiso terminar. Claro, él hizo una primera, como siempre ha dicho, es una película, el primer plano era tal, y el segundo plano quedaba más difuso, ¿no? Ajá. Yo tengo como curiosidad. Bueno, Luis, prometo a toda la gente... No, vamos a venir mucho acá con vos, queremos hablar de muchos temas, pero es admirable que un hombre se dedique a una tarea toda su vida...
que es la historia del teatro argentino, y esto de dedicarse a una tarea, me hace acordar, tengo tiempo para un cuentito chiquito, pero muy chiquitito, puede ser, ¿no? Sí, no, que había, en la selva había conejos y ardillas, entonces decían, bueno, vos cuántos hijos tenés por año, yo tengo 114, vos cuántos tenés, 270, y venía la leona. Le dijeron, vamos a cargarla a la leona, a ver cuántos hijos tiene por año. Y le preguntaron, che, leona, ¿cuántos hijos tenés por año vos? Y la leona dice, uno, pero es un león. Chao. Hermoso.